la mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons, avec les anges, c'est pur, la mer, bergère d'azur, infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez. ¿No es el equivalente al Frank Sinatra en Estados Unidos? Este era compositor. Ah, este era creador. Y eso lo... No, el equivalente es alguno de los discípulos de esta Edith Piaf, cualquiera de los tres. Ya sea Gilbert Bécaud o el otro, el que todavía anda por ahí, creo. ¿Cuál tú que anda por ahí? El que es armenio. Aznavour. Y hay uno más, el que también era actorazo. El de... El que sale con Marilyn Monroe en ¿El del salario del miedo? El del salario del miedo, sí. El de los héroes están fatigados. Sí, sí. El de... También hizo de un boxeador. Ay... ¿Cómo se llama la del boxeador? Hizo la confesión. Yves Montand. Yves Montand. Yves Montand. Uy. No, yo para compararlo con un extranjero que nos quedara más cerca, es que dice así, padre de la canción francesa. Bueno, de una canción francesa, sí. Comenzó su carrera en los años 40 y vivió su mayor éxito con esta canción. Es que es muy linda, en verdad te lleva como las olas del mar, así, de un mar tranquilo, así. ¿Sí? Así se me figura, así la escucho yo. A mí lo comparé con Frank porque se me hacen de esas voces que hasta parece que uno habla el idioma. Sí, que te identificas. No que le entiendes, porque a lo mejor ni le entiendes, ¿no? No, pues no. Pero Canzoneas. Como que identificas y sientes que está diciendo algo hermoso, ¿no? Ándale, ándale. ¿Qué pasó, Dora? El chansonnier, creo que así se pronuncia, como se diga. El cantante por excelencia. Sí, yo creo que es uno de los mejores intérpretes. No conozco cuál sea su producción musical, pero en cuanto a su interpretación, pues sí, sonó mucho. Sin embargo, yo pondría más a Charles Aznavour a nivel de Frank Sinatra, que sí tuvo una difusión en Latinoamérica muy importante y en los Estados Unidos. Grabó con muchos cantantes de Estados Unidos, tuvo presentaciones en México. En fin, se internacionalizó más que Trenet, como se diga. Trenet. Sin embargo, en Francia, pues está considerado como uno de los mejores, por encima de Charles Aznavour. Uh-huh. Es que son hechos distintos. Este era muy patriótico. Este no le interesaba hablar otros idiomas, presentarse en otros países. Este amaba Francia. Y Aznavour, pues tuvo... Creo que hasta en español y en no sé cuántos idiomas cantó. Uh-huh. Sí, 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 sí. Este sí fue un discípulo parido por Edith Piaf. Grabó con muchos cantantes, Julio Iglesias entre ellos. Y sí, cruzó el océano precisamente por eso. Y sus historias, las historias son muy diferentes. Tú dices, era muy patriota. Pero yo creo que eso no tiene nada que ver con el deseo de internacionalizarte, ¿no? Ya si eres nacionalista y estás en contra de muchas otras cosas, pues posiblemente no sales de tu país. Pero yo creo que al final logró lo que él quería, consolidarse en su país. Y Charles Aznavour, pues era armenio. Desde luego, su cercanía con toda la cultura francesa lo lleva a estar a radicar y a ser descubierto por Edith Piaf. Y eso pues era un respaldo inmenso, ¿te imaginas? Cuando era la número 1 ella. Pues no que fuera la número 1, más bien tenía buenos contactos. Conocía, pues, se reunía con todos. Pero creo que es cuestión de enfoques, ¿no? Porque ella logra reactivar el Olimpia de París cuando estaba en una crisis económica brutal, y ella regresa, se presenta, y es cuando resurge. Pero, en fin, si no era la número 1, cuando menos sus contactos, como tú lo mencionas, probablemente lograron que Charles Aznavour y algunos otros tuvieran esa difusión y la posibilidad de grabar. Y además pasa algo curioso. Fíjate que los que llegan al mercado estadounidense cantando en otro idioma no tienen éxito. Los estadounidenses, si no les cantas en inglés, no lo aceptan. Ellos sienten que es el único idioma en el planeta. Sí, ándale, ándale. Esa es una buena definición. Entonces, por eso se quedan en Europa estos. Y por eso hacen versiones de películas extranjeras exitosas. Sí. No, no la aceptan. Prefieren hacer su propia versión, que puede ser buena o mala, ¿no? Pero es su versión. Sí, a final de cuentas. Bueno, es que un día nació este hombre, Charles Trenet. Nada más con esta, ¿eh? Tiene más, pero con esta sería suficiente. Esta se escuchó durante la guerra en Radio Tokio, porque a él le toca vivir la ocupación alemana. O sea, él nace en 1913. ¿Y por qué en Radio Tokio? Seguramente porque ahí hacían transmisiones a todo el mundo, ¿no? No, hombre, era la transmisión esta que hacía la mujer esta, Tokyo Rose. Ah, la Rosa de Tokio es distinto. Sí. No, la Rosa de Tokio es otra cosa. No era Radio Tokio. Pero ponía música de todo tipo. Era una mujer que ponía música de los aliados. Pero es que era una campaña publicitaria para desmotivarlos. La Rosa de Tokio. Ella sí está viva, ¿no, Mario? La Rosa de Tokio regresó a Estados Unidos. Creo que de chiste, nadie que tuviera 17, 18 años entonces está vivo. O acaba de morir hace poco. Fue, 20 años. Murió muy grande, regresó a vivir a Estados Unidos. Sí. La perdonaron a pesar de lo que le tocó, la función que le tocó cumplir, que era esa, poner éxitos gringos, franceses, bueno, de todos los aliados. Y luego decirles, sus mujeres se están acostando con otros hombres ahorita. Sus casas están abandonadas. La guerra está perdida, hombres, váyanse de aquí. ¿Qué hacen en un territorio extraño? Y vámonos, que la sentencian. Pero ella no tuvo la culpa, sino que la reclutaron porque hablaba inglés. Y la hicieron trabajar de eso casi a fuerza. A ver, aquí me están dando datos de Iva Toguri de Aquino. Iva Toguri de Aquino es la Rosa de Tokio. Nació en Los Ángeles en 1916, hija de inmigrantes nipones. Tuvo la mala suerte de estar de visita con su familia en Japón cuando fue el ataque a Pearl Harbor. Ya no pudo regresar. Y allá la inteligencia japonesa la agarró y la reclutó primero como traductora. Participaba con todos los detenidos recogiendo sus declaraciones, pero luego la llevaron como locutora, y esas declaraciones que le sacaban a los prisioneros se emitían. Eran mensajes de los prisioneros a su familia. El chiste era desmoralizar a las tropas enemigas. Alcanzó una enorme audiencia en todo el escenario de la guerra. Al acabar el conflicto, Toguri fue arrestada por el FBI, pero la liberaron por falta de pruebas. Sin embargo, unos años después de regreso a Estados Unidos, algunas entidades patrióticas iniciaron una campaña contra ella hasta que fue arrestada y juzgada. Fue condenada a 10 años de prisión y a una multa de $10,000. Iva sería liberada 6 años más tarde. En el 1976, fue entrevistada por un periodista que descubrió que las acusaciones habían sido fabricadas por dos civiles japoneses obligados por el FBI y la policía a testimoniar en su contra. Indultada por el presidente Ford, Iva Toguri murió el 20 de septiembre del 2006. No, pues no tiene tanto. Rosa de Tokio fue el sobrenombre dado por los servicios aliados a la locutora norteamericana que emitía propaganda japonesa a las tropas aliadas como parte de la guerra psicológica. En realidad eran varias las locutoras de origen japonés, pero este apodo se asoció a Iva. Y se sigue viendo, lo vemos en esta guerra, cómo los medios juegan un papel muy importante, porque detienen a los soldados rusos y en cámara los hacen, ay, extraño a mi familia, quiero a mi mamá, mi esposa, no me dejes, voy a regresar. Y al revés, los rusos a los ucranianos. Documentan el terror, las mutilaciones, y eso hace que algunos no participen o que algunos tomen una decisión contraria. Sigue siendo muy interesante esa pelea psicológica.